Bueno, después tengo el pedido de carne y quiero dos más, entonces se actualiza aquí el total, ¿sí? Si escribo un nuevo sabor, por ejemplo, de mandioca no existe en el resumen, entonces la función única me detecta que hay un nuevo valor y me trae entonces la cantidad. Aquí extiendo la fórmula y tengo entonces el resumen de lo que tengo que comprar del copetín. Hola, en este video les mostraré el uso de la función incorporada de Google Sheets que es Unique. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer esta columna sabores, ¿sí? Y aquí cantidad. Y aquí vamos a preparar una columna resumen y cantidad total. ¿Sí? Cantidad total. Vamos a hacer un ejemplo simple para enfocarnos en la idea, ¿sí? Supongamos que aquí tengamos un listado de sabores de empanadas, por ejemplo, que estamos recolectando. Una persona quiere dos empanadas de carne, otra quiere una de pollo, otra de carne, acá quiere una de jamón y queso. Queso, perdón, dos. Otra persona quiere de pollo y ya son dos. Entonces, la idea es obtener aquí un resumen de estos valores únicos con las cantidades totales de cada sabor, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es aquí simplemente poner la fórmula unique, ¿sí? Unique y elijo el intervalo que puede ser A2, ¿sí? Dos puntos A. Entonces, en ese intervalo él va a traer todos los valores únicos que le encuentra. Bien, por ejemplo, ahí. Enter. Y me sale carne, pollo y jamón y queso. ¿Está bien? Si yo aquí, por ejemplo, tipeo un nuevo sabor, ¿verdad? Napolitana. ¿Sí? Él ya me va a incorporar la napolitana. Napolitana 1. Bueno. Entonces, ya hemos resuelto con eso el tema de los valores únicos. ¿Está bien? Ahora, si yo quiero saber entonces el total que me están pidiendo aquí, lo que puedo hacer es aplicar una función sumar sí y ya resuelvo el inconveniente. ¿Está bien? Por ejemplo, puedo aplicar la siguiente expresión, ¿sí? Aquí es igual y pegar. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Es que me sume en el rango A2A, ¿verdad? En ese rango, si la condición es igual a E2 y que me sume del rango B2B, ¿sí? Bloqueado porque voy a copiar la fórmula. Entonces me dice, sí, quiere completar, sí, ¿está bien? Entonces, tengo que el consolidado, digamos, es carne 3, pollo 3, jamón y queso 2 y napolitana 1. Si ahora viene alguien que llegó tarde a la colección de datos y dice, yo quiero una de choclo. Entonces choclo es nuevo en la lista 2, ¿sí? Resulta que viene alguien y le copia, también quiere el choclo, le quiere uno, ¿está bien? Entonces acá abajo la fórmula, ¿verdad? Que ya puedo tener preparada y tengo entonces mi resumen a partir de estos valores totales, digamos, ¿sí? Espero que les sea de utilidad este tip. Saludos.